Bueno, doncs jo soc Marcos Domingo, treballo com a funcionari de vigilància i també com a referent de gènere al centre penitenciari Brians 2. I vinc a presentar-vos aquesta part de la jornada d'avui, que consta de dos parts, dues seccions. En primer lloc us parlaré del programa de perspectiva i equitat de gènere, i en segon lloc us presentaré al Richard Bacete, que trobo que gaudirem molt de la seva expertesa en temes de gènere i noves masculinitats. És la primera de les ponències que tenim preparades per avui. Se'm sent bé, no? Sí? Bueno, doncs, amb el programa de perspectiva i equitat de gènere, que és aquest llibre que suposo que molts de vosaltres heu vist, també el teniu aquí a la biblioteca del CEFE, doncs és un intent d'aterrar tota aquesta perspectiva de gènere que estàvem comentant més des de la teoria i intentar dur-la a les persones sobre les que s'administra la justícia als centres penitenciaris. Nosaltres hem tingut l'ocasió aquest any de dur a terme l'experiència pilot, el programa pilot d'aquest manual, i la veritat és que el resultat ha estat veritablement excel·lent. Tinc la sort de no haver-vos d'explicar jo de veu tot el programa i l'experiència del programa pilot, perquè tenim la sort de que, bueno, el CEGFE i l'Anna Sandicier han fet un vídeo excel·lent que crec que recull perfectament la feina feta i que tinc la sort de poder-vos presentar en primícia. Parlar-vos una mica d'on ve això. El programa de perspectiva d'equitat de gènere, doncs el grup de comunitat de pràctiques de referents de gènere de centres penitenciaris, que porta des de 2009, com ja ha dit, bueno, és que la majoria de part, diguéssim, ja l'ha dit l'Helena, no?, ha intentat aterrar amb aquest document que trobem que és una eina excel·lent, que és la perspectiva de gènere per poder replantejar-nos qüestions com per què als centres penitenciaris el 93% de persones som homes. Ha d'haver-hi una explicació per això. Veritablement actuem amb una perspectiva en la que siguem conscients de que la nostra masculinitat ens està duent a aquesta desproporció tan absoluta. De fet, ho notem. Tots vosaltres coneixeu els patis i els mòduls de les presons, no? I quan entrem sembla que les dinàmiques de gènere també canvien, com que ens masculinitzem. En fi, aquest programa ens permet doncs aprofundir en reflexions que no es fan sovint i que aquest vídeo doncs crec que us pot mostrar. Abans de posar-vos-el, sí que m'agradaria fer-vos una reflexió, i és que bueno, les persones que treballeu a centres penitenciaris veureu coses que són una mica inèdites, no? Persones de funcionaris de vigilància fent un programa, interns reflexionant sobre qüestions que, si bé hi ha una trajectòria llarga de qüestionament, normalment no es fan amb aquest nivell de profunditat. I això requereix un agraïment profund i molt plural a moltíssim esforç que s'ha fet, no? No només amb la creació d'aquesta eina, que és essencial i trobo que canviarà directament i senzillament les presons catalanes, sinó també en l'aplicació de la prova pilot, a l'implicació doncs dels funcionaris també de vigilància, sobretot del mòdul 7 del Centre Penitenciari Brians 2, que han sigut capaços de trencar una mica el parany, l'esquema del que ha de ser un funcionari i atrevir-se a trencar barreres, no? I ja estem acostumats als mòduls de participació i convivència a trencar-les, però trobo que aquest cop ens hem lluït fent això. Així és que, doncs, bueno, us deixo amb el vídeo i espero que tinguem ocasió de comentar-lo. La sociedad está avanzando mucho estos últimos años en materia de género y las cárceles somos parte de la sociedad. De esa manera, nosotros también tenemos que pensar y reflexionar sobre qué queremos hacer con todo esto. La cárcel como institución está llena de códigos y llena de subcultura. Esta subcultura nos dicta que la cárcel es hombre. Es hombre en el sentido de que la cárcel es un lugar competitivo, agresivo, violento a veces. Y la cárcel ya no quiere ser eso. La cárcel da para más. Creemos que podemos hacerlo mejor.
Somos muchos los hombres aquí dentro que, tanto funcionarios como internos como otros profesionales, estamos pensando qué rol queremos ocupar en todos estos cambios de género. Estamos reflexionando sobre ello y ya no nos gustan esos modelos impuestos. Ya no queremos competir, ya no queremos agresividad, queremos mostrar otras posibles maneras de ser hombre. Y en ese sentido, el programa de Genera y Preso es una oportunidad que nos abre puertas y que nos permite reflexionar conjunta, colectivamente, de manera comunitaria, dónde queremos estar. Y nos permite replantearnos si esa imposición de que la cárcel tiene que ser hombre y tiene que ser ese tipo de hombre, si realmente es la única posible o si queremos abrir puertas y cambiar cosas. Y eso es lo que intentamos hacer aquí. El programa de Perspectiva i Equitat de Gènere és un programa de rehabilitació impulsat des de la Secretaria de Mesures Penal, Reinserció i Atenció a la Víctima i que de forma pilot s'ha desenvolupat aquest any en el centre penitenciari Brians 2. Aquest programa és important per nosaltres perquè, en primer lloc, intentem que es desvinculi el concepte de gènere del concepte de violència, amb el qual, de forma massa sovint, es associa dins de l'àmbit penitenciari. Per altra banda, és un programa que va adreçat a la totalitat de la població penitenciària, no només a dones, sinó que considerem que són els homes, els protagonistes, els agents de canvi que en els quals ens hem de recolzar per intentar una societat més justa i més igualitària. Aquest programa es fa de forma col·laborativa per membres de la comunitat de pràctiques, de referents de gènere, del programa Compartim de Gestió de Coneixement. Membres que representen diverses disciplines que treballen normalment en l'àmbit penitenciari. Y bajando de la teoría a la práctica, ¿quién mejor que los internos para explicaros qué es el programa de Genera y Preso? Estamos aquí en el módulo 7 del Centro Penitenciario Brians 2 y vamos a ver una serie de dinámicas y actividades que hacemos frecuentemente en el programa de Genera y Preso y que nos permiten reflexionar sobre qué tipo de hombres queremos ser. De los teatros que vamos a hacer hoy os ha tocado representar el que ha escrito el compañero. Es una situación en la que estáis en una cena de amigos, ¿no? Y entonces va a venir la hija a saludar a uno de ellos y va a haber un comentario por parte de otro de vosotros sobre la hija de su amigo. Y vamos a ver ahí qué nos mueve, qué nos saca, ¿no? Con qué parte conectamos de la paternidad, de la protección, del derecho de la mujer, de... Bueno, vamos a mover todas estas cosas que hemos trabajado en teoría. Va, pues a ver qué sacáis aquí. Vale. Hola, guapa. Hola, guapa. Me voy de fiesta. Vale, cariño. ¿Has dejado dinero? Sí, coge tu dinero. Pero ten mucho cuidado, por favor. Vale, mucho cuidado. Vale, mucho cuidado, guapa. No, veas.
vaya tanguita que lleva tu hijo. ¿Cómo dices eso de la niña? Mira, la vaca. Nosotros tenemos tendencia a que somos más, a lo mejor somos más agresivos, pero tú ves dos mujeres peleando y apártate porque corres peligro. Son peores las mujeres cuando pelean, cuando sacan la ira que llevan dentro, que los hombres cuando nos peleamos. Sin dar cabo, nosotros la primera, os dais cuenta que la primera palabra que nos sale, una de las primeras palabras que nos sale, maricón. Ahí están llamando como cobarde, maricón, eres reducido. Ya, es una de las primeras palabras que tenemos en esta, en el vocabulario. ¿De acuerdo? De hecho, tú no sabes si es un maricón o tira para adelante, para atrás. ¿Por qué? Porque no tira para adelante, es maricón. No. A lo mejor tiene más cabeza que el que quiere pelear. Yo siempre digo que las peleas hay que pensarlas antes de la pelea. Siempre. Cuando un hombre entramos en prisión, la pareja que se queda afuera tiene que soportar la misma condena. Pero cuando entra una mujer en prisión, afuera el tío no soporta nada. Vive la vida y eso va a golpear. Es la vida de la mujer. Eso sí que es verdad. Va a golpear. La mujer, cuando un hombre entra en prisión, soporta la misma condena, pero fuera en la calle. A día de hoy, está mi mujer aquí a pie de plomo, vamos, fichando todos los domingos, con mi hijo aquí, bueno, papá, una pasada. Y yo eso lo tengo valorado. Que le tengo que hacer una estatua de oro, vamos a ver. Este tipo de situaciones que creamos aquí me sirven para reflexionar mucho. Yo siempre he pensado que era feminista, ahora me río de mi feminismo, porque ahora soy muy consciente de que inconscientemente tenía un punto machista inevitable, que lo llevo en el ADN por la cultura que he recibido. Pues yo no he sido nunca maltratador, no he sido nunca extremos importantes, pero sí esos micromachismos que todos llevamos y que inconscientemente no nos damos cuenta. Ahora, reflexionando, soy mucho más consciente de esos micromachismos, y esos micromachismos me hacen sentir vergüenza, sobre todo cuando veo la entereza, el comportamiento que ellas tienen en situaciones como esta, como la de tener que asistir a una persona que está aquí encerrada. A través de dibujos que son así un poco abstractos y un poco raros, intentar conectar con algún recuerdo, alguna parte de nosotros que nos apetezca compartir, que nos apetezca explorar. Entonces ahora, si queréis, nos levantamos todos y vamos paseando alrededor de la mesa, y los que no tengan carta van cogiendo. Se puede coger cartas, se pueden cambiar, podéis hacer lo que queráis. La idea es que intentéis recordar algo que esté relacionado con el género. Cualquiera de las preguntas que hemos trabajado en el programa, ¿no? ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué tipo de hombre quiero ser? Yo he cogido dos cartas. Para todos, para todos. Una es una balsa zozobrando y la otra es una barca ya un poquito más bonita, volando, y esto es... Lo tengo yo muy claro. Esto es la balsa con la zozobra. Es mientras mi padre estaba en mi casa, que era un machista, y estábamos siempre zozobrando. Y esto es el día en que se murió mi padre, que es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Una cosa que yo cuando entré era machista pura, era chulo de patio, ¿no? O sea, vamos a ponerlo así: un chulo de patio que era discriminación. Mira el maricón, mira este maricón, que le... Palabras, expresiones muy, muy, muy feas. Quizás con los dos programas que hemos hecho, yo he aprendido a cambiar, creo que te lo he dicho muchas veces, Marco, que hemos ido cambiando el pensamiento, muchas cosas. Hemos ido a valorar lo positivo de estas personas. Y quizás ahora puedo decir que ya me llamo Alfredo y soy feminista, porque he cambiado completamente. ¿De acuerdo? Me sugiere que las mujeres están sufriendo y que hemos de ser conscientes y darnos cuenta. Y que ellas solas lo tienen difícil para salir adelante. Nos necesitan a nosotros, a los hombres. Sin nosotros lo tienen muy mal para avanzar y conseguir esta igualdad de derechos que la gente de buena fe anhelamos. Una sale una rana con un vestido de novia, y la otra sale un hombre y una mujer encerrados en una jaula, un conejito esperando el agua como un carcelero, estuvieran en la cárcel.
y a mí me recuerda mucho porque, bueno, yo entré en prisión, venía de la calle, ya había mucha gente ahí de la calle que me conocía ya de la calle. Y bueno, mi pareja era transexual en la calle y me venía a ver y mucho conflicto cuando entré, siempre me estaba peleando porque, claro, soy un hombre, comunico con un transexual, ah, mira ese maricón, y no tiene nada que ver, porque un hombre no es hombre porque esté con un hombre, sea gay o no funciona así. En mi modo de vista, hombre, por sus hechos, a la hora de la verdad, ya ha demostrado que quién es hombre y quién es no. Y es que es muy difícil explicar para mí esto. Y bueno, y el sufrimiento de la cárcel, pero que a la vez, tantos años, que ya lo veo ya como si estuviera en casa, la verdad. Como si estuviera en mi casa. Yo aquí tengo 30 años y llevo 20 en la cárcel y lo veo como algo normal. Yo cuando estoy en la calle es cuando no me siento bien, la verdad. Me siento más bien estando aquí encerrado que estando en la calle, porque no conozco tu mundo. Y eso, siempre he soñado cuando estaba en la calle, oh, es una chica, oh, siempre soñaba, pero no sé, me entendía mejor con transexuales que con mujeres. También me gustan las mujeres, por supuesto, pero mucha gente que no lo entiende, se piensa que aunque no te gustan los transexuales, te gustan los hombres, y no es así, porque para mí un transexual es una mujer. Y ya está. Muy complicado explicar. Estamos como todos con ganas de darle un abrazo a Raúl. Pues sí, bien. Pues oye, si podemos. Un abrazo al comunitario, al perro campeón. El prototipo ideal de mujer para algunos hombres. Sumisa. Sumisa, esclava, silenciosa y que no ve nada. Esto es una animalada. Hoy y hace 20 años, yo tenía muchos años, pero siempre he considerado que la mujer y el hombre son iguales. Y deben ser iguales, porque ¿para qué queremos un desigual al lado? ¿Para neutralizarlo? ¿Para despreciarlo? No. Yo he buscado la vida un igual. Y para mí, esta fotografía no representa a la mujer. La mujer ha de ser activa y tener su voto como cualquiera. Y tratarnos como nosotros la tratamos a ella. Yo me acuerdo que iba así, como sacando pecho, mira que yo no. Iba así como sacando pecho, así, como diciendo, no, me creí yo, pecho palomo, a ver, como aquí mando yo, ¿no? Así como intentando. Y luego como que me di cuenta, aquí gracias a jefes ahora y más compañeros, que bueno, que esa competitividad no es la manera. Yo creo que ahora tenemos más herramientas y mejores para poder hacer nuestras tareas de seguridad y de custodia sin tener que ser el gallito del corral, ¿no? Porque aquí cuando hay un problema nos conocemos muy bien, ¿verdad? Y como que vamos con otras herramientas y la verdad es que yo me siento mucho más cómodo porque ahora no tengo que hacer ningún papel, ya no tengo que echar el pecho, ya no tengo que... nos conocemos, confiamos, ¿no? Aquí no nos queda la palabra de uno. Y no sé, esa parte de ser hombre, de ser capaz de ser un hombre de otra manera sin tener que ir sacando pecho, no sé, a mí me mola porque me hace estar más tranquilo. Así que eso. Uno de los ejercicios que practicamos en la Comisión de Género fue sacar un extracto del día del nacimiento de los participantes o de algunos participantes. En mi caso, se sacó el día de mi nacimiento, hace mucho. Analizamos en este periódico qué connotaciones podía haber con referencia al tratamiento a las mujeres. Esto nos obligó a tener que fijarnos muy bien en algunas partes de este periódico y lamentablemente al único sitio donde pudimos ir fue a la publicidad. Publicidad que era bastante bochornosa porque casi todo lo que existían eran elementos para el hogar y en los que siempre aparece o un señor tumbado que disfruta de esos elementos para el hogar, como puede ser el aire acondicionado, o una señora bailando cuando se refiere a una cámara de fotos como si fuera el objetivo lúdico para poder
fotografiar. Evidentemente las lavadoras son para señoras, las uñas para señoras, todo lo que se refería o lo que hacía mención a mujeres era lúdico festivo, un poco degradante. Y todo lo que hacía mención a hombres pues era de cierta importancia, políticos, sucesos. En este ámbito las mujeres no existían. 1963. Bueno, pues al principio cuando me dijeron del programa este género, me sonaba a chino. Género. Bueno, me hablaban de machistas, de feministas. Y yo me creía que feminista es ser gay y machista es ser un hombre. Y bueno, pues todo esto es mentira. He aprendido de que feminista no es ser gay y machista no es ser un hombre. Simplemente es igualdad para todos. Me llamo Abel Martínez. Yo, en este caso, a nivel de reflexión personal, creo que es importante ver que este taller, como estoy viendo que ha cambiado mentes o está empezando a cambiar mentes, sobre todo tiene más mérito y más importancia en el hecho de que estamos en un sitio en el que vemos a 2-3 mujeres al día, realmente, contadas. Y creo que es importante este cambio que se esté dando aquí, cuando no hay este feedback con mujeres. Hablamos entre hombres siempre, realmente, es así. Y creo que es importante eso, que se esté empezando a dar el cambio aquí, para luego salir, una vez sales fuera, ya ponerlo en práctica con las mujeres, con hombres y con personas, como estamos diciendo todos. Me ha ayudado a cambiar mucho el pensamiento. Antes me consideraba un machista puro y duro, con bastante desprecio a veces a las mujeres, y ese concepto me ha cambiado. Todos somos una misma persona. No hay condiciones de ni de machista, ni de feministas, ni que gays, ni que nada. Que todos somos una persona y tenemos que salir adelante y afrontar esta sociedad en un mundo mejor. Quizás aquí en la prisión es muy duro para estas personas que se sienten con diferente género, que no se sientan, que cada vez hay más gente que apoyamos a estas personas, que estamos defendiendo a estas personas y que tengamos la teoría de que este programa no tenía que acabar aquí, que tenía que continuar, crecer en todos los tipos de las prisiones. Antes era machista y a raíz del tiempo que llevo en prisión me ha cambiado la manera de ser, porque yo a mi mujer antiguamente, como llevo una relación de 10 años y según cómo se vistiera no la dejaba salir de casa, o sea, conmigo. Era machista, bastante machista. Curso de género que yo al enterarme de que existía pensé que no iba conmigo, puesto que yo no, nunca he sido maltratador y siempre he tratado a todo el mundo con cariño, mujeres y hombres, a todo el mundo. Sin embargo, en este curso lo que sí me he dado cuenta es que he aprendido muchísimo. Y en primer lugar he aprendido a reconocer aquellos micromachismos que yo no me veía reconocidos y a intentar pues, hacer un esfuerzo por solucionarlos. También he aprendido, sobre todo de mis compañeros, que el problema es latente y que hay voluntad, incluso por gente que verdaderamente sí que tiene unos rasgos machistas importantes, hay voluntad de querer aprender a solucionarlo. Cuando yo salga de aquí, que gracias a Dios tengo una condena breve, estoy planteándome poder hacer algo, poder ayudar a través de alguna asociación o a través de algún medio que me permita poder poner mi granito de arena. He hecho una reflexión sobre lo que significa ser mujer, ser hombre, ser persona. Mujer, te miro y me veo. Cuando te veo, me siento persona. Una persona como tú, de igual a igual, de tú a tú. Verte es quererte, respetarte, ayudarte, si me lo pides, si lo necesitas. Cogerte de la mano y caminar juntos por la vida. Tú me ayudas, yo te ayudo. Estar ambos a la misma altura, no uno detrás del otro. Veo a ese grupo de animales que se llaman a sí mismos hombres amenazarte, ultrajarte, violentarte y no entiendo ni su forma de pensar y menos su forma de actuar. Ser hombre, ser persona, es todo lo contrario. Tú, mujer, me ayudas, yo, hombre, te ayudo. Estar ambos a la misma altura, no uno detrás del otro. Ser hombre, ser mujer, es sentirnos personas de la especie humana, personas iguales en derechos y obligaciones, personas con inteligencia, corazón y sentimientos,
primero personas, después ser mujer, ser hombre. Gracias.